Pasivo a largo plazo. El pasivo a largo plazo registra obligaciones con vencimiento a largo plazo. Por lo general, los préstamos de instituciones financieras, emisión de obligaciones y o compras de activos fijos importantes que estipulan intereses cuyo pago puede estar garantizado con los activos fijos de la empresa. El término largo se utiliza en contabilidad para designar periodos mayores a un ejercicio social, un año. Es decir, que los pasivos a largo plazo son aquellos cuyo vencimiento es mayor de un año. Un pasivo a largo plazo se liquida con varios pagos y los más inmediatos vencen antes de un año. Se agregan de aquel que se presentan dentro del grupo del pasivo a corto plazo o cuentas por pagar a corto plazo, dejando en el pasivo a largo plazo solo los vencimientos a plazo mayor de un año. El saldo normal de estas cuentas es acreedor y los movimientos contables más importantes son de crédito por el importe de los bienes, servicios o préstamos recibidos y de cargo por los pagos efectuados. Su saldo acreedor representa el importe de los bienes, servicios o préstamos recibidos pendientes de pago con vencimiento a plazo mayor de un año. Sus objetivos deben vigilarse los mismos aspectos señalados, las cuentas por paga a corto plazo. A. Registro oportuno y exacto. B. Deben someterse a revisión y autorización adecuada. C. Debe revisarse periódicamente la antigüedad y la programación adecuada de pagos. D. Debe exigirse autorización especial previa al pago. En adición a esto, la contratación de estos pasivos debe autorizarla el Consejo de Administración y o la Asamblea de Accionistas. Deben existir estudios que respalden y justifiquen la necesidad y beneficios que derivan de estos pasivos para la empresa. Los procedimientos vienen siendo 1. Solicitud de confirmación de adeudo. 2. Revisión de actas, escrituras, contratos. 3. Cálculos aritméticos. 4. Conexión de otras cuentas. 5. Análisis de movimientos. La solicitud de confirmación de adeudo es semejante a lo comentado en cuentas por cobrar, en cuenta por pagar a corto plazo, pero en estos casos la solicitud debe incluir además la confirmación del importe. La solicitud de confirmación de los intereses, las garantías y demás características de crédito. Este procedimiento de confirmación de adeudo se aplica exhaustivamente en carta, telegrama, teléfono, hasta obtener la respuesta del acreedor. La revisión de actas, escrituras, contratos, por su importancia se formalizan siempre en instrumentos públicos, deben verificarse en las actas de consejo o de asamblea de accionistas, la autorización para la contratación del pasivo y estudiarse en las escrituras o contratos relativos a características legales del mismo. Los cálculos aritméticos, en el caso que se cuente con las tablas de amortización, deben ratificarse respecto a su precisión aritmética. Asimismo, deben efectuarse cálculos globales para determinar los intereses devengados durante el ejercicio y, en su caso, el monto de los intereses que al cierre de operaciones se encuentren pendientes de pago y cuyo pasivo debe estar constituido en el grupo de gastos acumulados por pagar. La conexión con otras cuentas. Cuando se estipulen los gravámenes sobre los activos, deben mencionarse esto en una nota especial en los estados financieros. Verificarse la existencia del activo que garantiza el pasivo que se analiza. En el caso de los intereses, debe ratificarse la corrección de los intereses cargados a los resultados de los intereses registrados en los cargos diferidos y de los intereses devengados por pagar registrados en los gastos acumulados por pagar. Los análisis de movimientos. Los pasivos a largo plazo por lo general tienen mucho menos movimiento que cualquier otra cuenta de pasivo. Por ello, relativamente es cómodo efectuar un análisis total de los movimientos reflejados durante el ejercicio. En este análisis hay que procurar que los ingresos por nuevos préstamos o ampliaciones a préstamos anteriores se hayan aplicado correctamente en los objetivos de la empresa con los lineamientos fijados en los contratos, que por los pagos efectuados se hayan obtenido los documentos relativos debidamente cancelados o los comprobantes genuinos que acrediten este hecho.
Cada nuevo pasivo a largo plazo contratado debe verificarse la autorización del Consejo de Administración o la Asamblea de Accionistas y obtener una copia del contrato relativo para conservarlo en el expediente continuo de auditoría, vigilar su evolución y cumplimiento mientras se encuentre vigente para su autorización en auditorías futuras a la misma empresa.